primer look que os vamos a presentar es Navidades en familia. Práctica pero elegante. Primando ante todo la comodidad, pero sin restar ni un ápice de elegancia. Buscamos una falda doradita brocada con un lecero tan de tendencia esta temporada y una chaquetita de punto con cuello de pelo. El segundo look es Cool and Rebel, fin de año con amigos. Es la noche del año por excelencia, y si es con amigos, mejor. Deja volar tu imaginación, sé tú misma y desata tu lado rebelde. Principalmente me he guiado por el peinado tipo de los años 50, le hemos hecho un maquillaje con unas pestañas postizas, y un poco de eyeliner más marcadito en los labios bien rojos en conjunto con el corsé. Y las manos también las hemos hecho con el diseño basándonos en el corsé. Todas rojitas, así de más de navidades, y una con el toque de los cuadritos del corsé. Nochebuena en el Gallery, Luxury and Glamour. Cuando la noche y el lugar son mágicos y estás en la mejor de las compañías, invita al glamour y a la sofisticación. Vestido con mangas simétricas, largo, con mucha caída. Que es el estilo, la ropa que va a llevar, el entorno en que va a estar, y sobre todo basándome en los complementos que lleva y en los detalles del vestuario y todo, para bueno, un poco el conjunto del maquillaje y las uñas, así tenemos un look más completo. Yo me baso un poquito sobre más o menos el look que va a llevar para según qué tipo de fiesta o bueno, o qué evento. Entonces, por ejemplo, ella va a llevar un look muy suave también, y entonces necesita una cosa muy romántica. Entonces te basas un poco en el romanticismo.